Qué pena, padrecito, ¿se puede? Sí, siga. ¿Cómo me le va, padrecito? Es que yo, la verdad, vengo a contarle algo. Y pues espero que usted me guarde el secreto. ¿Y es que está vendiendo paletas o qué? No, padrecito, ojalá. No, no precisamente. Vea lo que me encontré. Pero esas son las cosas de la iglesia. ¿De dónde sacó usted esto? Bueno, pues, padrecito, lo que pasa es que... Ah, lo voy a explicar. Yo anoche estaba en la casa de Fernando. Le fui a hacer un trabajo a don Manuel, al papá de Fernando. Sí, don Manuel, sí lo conozco. Ah, bueno, entonces, pues lo que pasa es que me encontré esta maletica y pues la revisé. Y pues me di cuenta que Fernando se había robado esto. Y pues yo supuse que era suyo. ¿O es que usted se lo dio a Fernando y lo prestó? No, no, no. Esto es sagrado para la iglesia. Esto normalmente permanece aquí y pues él lo sabe muy, muy, muy bien. No, y yo supuse eso y pues yo dije, pues no, esto debe ser del padrecito y pues como usted ahorita en unas horas tiene una misa, pues yo dije, de pronto lo puede necesitar, por eso se lo trajo. Hablar con Fernando. No, de pronto voy a hablar mejor con don Manuel, que así comienzan las cosas, empieza uno robando cualquier cosita y después termina uno quedándose con el banco. Tenaz. Si eso no... No, la gente tiene que ser honrada, ¿no, padrecito? Bueno, muchas gracias, ¿no? No, 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 con mucho gusto. ¿Para qué? No, padrecito, no, ¿cómo soy yo? No, siga, tranquilo, tranquilo, vaya, vaya, se toma un café o se toma algo por cuenta nuestra. Muchas gracias. Padrecito, gracias. Okay. Dios lo bendiga. Este tema no es ajeno para ustedes. Por eso considero importante que hablemos del embarazo en niñas y adolescentes como ustedes. Una de cada 5 mujeres entre los 15 y los 19 años está o estuvo embarazada. Las estadísticas nos demuestran que el 50% de la deserción escolar adolescente femenina tiene como causa el embarazo. Esto que les estoy diciendo es muy grave. Según la Organización Mundial de la Salud, los adolescentes no están usando condón en su primera relación. De ahí un embarazo, una enfermedad. Qué hijo tan grata visita, padre. Muy bonita su finca. Sí, señora, él la tiene a la orden. ¿Y qué es la vida de Fernandito? Pues precisamente él venía a hablarle. ¿Y esa vaina? Pues lo que le tengo que contar es muy doloroso, pero pues desafortunadamente lo vimos cogiendo algunas cosas y pues le tengo que decir que su hijo es un ladrón. ¿Cómo? No, mi hijo es incapaz de robarse algo. Pues yo le di toda la confianza, le entregamos las llaves de la sacristía, le hemos entregado pues el acceso a todos los ornamentos y dispuso ellos, o sea, se los llevó. Yo no creo, pero si usted me asegura que sí pasó. Pues yo vengo a devolvérselo, ¿no? A entregárselo nuevamente. Claro. Claro, tráigamelo, yo necesito hablar con el muchacho. Pues, pero no vaya pues, a tomar ninguna actitud violenta, ni le vaya a pegar, ni mucho menos, ¿no? No, señor, tranquilo, yo ya sé qué voy a hacer con Fernandito. ¿Y qué piensa hacer con él? Voy a enviarlo al internado agropecuario. Pero las estadísticas dicen que las personas que no están estudiando utilizaron condón en un 23% nada más, mientras que las niñas que están estudiando en este momento han utilizado el condón en un 65%, es decir, 3 veces más. Por eso es importante que tomen conciencia, porque sé que aquí hay un problema que a todos nos compete. Hoy iniciamos la campaña de cero embarazos y seremos muy estrictos con la clase de educación sexual. Por eso espero que me traigan de tarea. Ay. Bueno, bueno. Me deben de traer de tarea preguntas alusivas al tema de cero embarazos. Yo en mi próxima clase me encargaré de explicarles personalmente todo lo relacionado con la planificación. ¿Alguien tiene preguntas? Yo, profe. Adriana. ¿Es verdad que tener relaciones sexuales de pie impide quedar embarazada? No, eso no es cierto. Una vez los espermatozoides entran a través del cuello uterino, las leyes de la gravedad no existen, eso es falso. Los espermatozoides son transportados a través del moco cervical hacia el útero. ¿Tienen preguntas? Sí, yo, profe. Dime, Lucía. ¿Es verdad que las píldoras anticonceptivas lo engordan a uno? No, eso es falso. Es falso, eso es falso. Eso es, me encanta que pregunten. ¿Quién más? Yo, profesor. ¿Sí? ¿Es verdad que en la primera relación sexual uno no puede quedar embarazada? No es cierto.
porque eso depende del ciclo menstrual en que se esté y si está en tiempo fértil o no. Pero eso sí, lo más importante es la protección, el condón, cuidarse. Bueno, jóvenes, espero traigan todos la tarea y para la próxima clase de educación sexual no olviden traer muchas preguntas. Los felicito. ¿Y qué, Lucía? ¿Qué se siente ser la novia del profe Camilo? Ay, yo no tengo nada con el profe. Ay, no sea la boda que nosotros la vimos. Además, mi mamá ha de bajarse la bota del profe. Ay, usted se inventa, María Camila. Ay, no me digas así, Lucía Carolina. Ay, no, qué pereza hablar con gente chismosa. Adiós. Padre, ¿qué me mandó a llamar? Así es, Fernando, siéntese. Señor obispo, ¿cómo está? Oiga, Fernando, que usted se iba a robar estas cositas de aquí de la iglesia. La limosna, los copones, los manteles, ¿qué es eso? Padre, ¿qué es lo que le está hablando? Yo sería incapaz de hacer una cosa de esas. No. No me diga mentiras. Jamás me imaginé una cosa de estas de parte suya. Pero padre, ¡mentiroso! Ya lo sabemos todo. No, pero yo no soy así, señores. Ya hablamos con su papá y tomamos la decisión de mandarlo a un internado agropecuario. ¿Qué? ¿Un internado? Sí, padre, ¿pero cómo se les ocurre? Yo soy incapaz de hacer eso, padre. Además, ustedes saben que yo tengo un sueño y es de ser sacerdote. ¿Y qué pasaría? Las cosas hay que cortarlas de raíz. Ya es una decisión tomada. Aproveche. Aproveche que su padre lo está respaldando. Aliste sus cosas, que ya vienen a recogerlo, y aproveche y se va con el señor obispo. No, yo no me puedo ir a ningún lado, señores. Ay, si supiera mi hermanita cómo me queda de bonito. Este color me queda hermoso. Ay, ¿cuánto daría por salir del closet? Pero no es el momento. Porque si no, mi Fer se espantaría. Y no queremos eso, Harvey, ¿cierto? La dormida de mi hermana ya no se pone nada de esto. Y vea cómo me queda bonito. Yo como que se lo voy a robar. Nada más me queda mejor a mí. ¿Qué hace falta para cambiar el mundo? Dar comida al hambriento y agua al sediento. Alfabetizar a los niños y mantenerlos sanos. Albergar a familias y formar una nueva generación. Dar a los pobres la oportunidad de mejorar. Crear una red mundial de pacificadores. Derrotar una enfermedad que ha paralizado a millones de personas. Pueden lograr esto 1,200,000 personas. My name is Frank Wessel. Tamara DeWilt. Gaston Cabat. Ed Jaita. Yo soy Adelia Villas. Dr. Naresh Goya. No, no, Awal Mao. Gary Parrish. Warren Kaufman. Lisa Simmons. Eric Kuman. Rotary International. Gente común que trabaja para lograr cosas fuera de lo común. Acabamos la poliomielitis del mundo. Ayudamos a calmar el hambre. Educamos sin importar la edad. Le ponemos oídos al mundo. Rotary, Colombia. Thank you.
Señor, si esta es tu voluntad, está bien, yo la acepto, está en tus manos. Pero por favor, que me vaya bien en ese internado, no quiero tener ninguna mala experiencia ni nada. Tú sabes cómo he sido yo con... Ay, Señor, ¿pero por qué me haces esto? Te estoy pidiendo el favor que me alejes de Carmencita y... ¿Me sales con esta, Señor? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Estás ocupado? No, sí, no. Cuéntame. Es que yo te llamaba para ver si nos podíamos ver. Uy, no, está súper complicado eso, Carmencita, porque... No, tocó otro día. Yo te cuento, yo te estoy avisando, ¿te parece? Oiga, ¿y usted por qué está raro conmigo? ¿Yo? ¿Raro? No, yo no soy raro, no. Son cosas suyas, Carmencita. ¿En dónde estás? En la iglesia. Bueno, mira, voy a dejar la guitarra, me cambio y ya voy para allá, ¿bueno? No, venga, no, ¿para qué va a venir, Carmencita? No. Lo que pasa es que dentro de poco me van a recoger y la verdad es que me voy para el internado agropecuario. ¿Qué? ¿Pero por qué, Fernando? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? En serio. Mira, por favor, no te vayas. Yo dejo eso en mi casa, la guitarra, me cambio y ya voy para allá. Por favor, no te muevas, no te vayas sin despedirme de ti. Sí, por favor, sí, espérame. Ya voy para allá. Ahí está un reporte. Entonces, al completar el tercer reporte, pues llaman a Judy. Venga, présteme un minuto, ¿sí? Vengo. Está. Aló. Papá, aló. ¿Qué quiere? ¿Con quién hablo? ¿Qué quiere? Es que estoy ocupado, hombre. Papá, ¿usted está borracho? Papá, ¿usted se puso a tomar sabiendo que me tenía que acompañar a la cita médica? No me joda, hombre, ya le dije que estoy ocupado aquí con don Pedrito, mija. Vaya usted sola, sí, yo le boto ahí 5,000 para el taxi. Vaya, mija. Papá, usted no cambia, ¿no? Ay, no me joda, ya le dije que estoy ocupado, hombre, estoy aquí con don Pedrito y con don Jaimito. Vaya, jódale la vida a su mamá, sí. Bueno, a ver pues, ¿y usted qué, don Pedrito? ¿Sí está loco? ¿Qué, me emborrachó? Son dos cartas, hermano, estamos jugando 21. No, Pedrito, no, pero usted... Así no se puede, hermano, así no se puede. Señor obispo, padre, ya estoy listo. ¿Ya listo las maletas, Fernando? Sí, señor, están aquí en la puerta. Bueno, yo creo que ya nos vamos, ¿no? Uh-huh. Padre, lo voy a extrañar mucho. Yo también, Fernando. Mire, para que la Virgen María lo acompañe siempre. Recuerde, robar es malo. Cambie, Fernando. Padre, yo se lo juro que yo no hice nada malo. Es de verdad, yo no me robé nada. Créame, se lo ruego, por favor. Ustedes me conocen, sobre todo usted, Padre Almanza. Usted sabe que yo soy una persona honesta. Fernando, muchas gracias. ¿Aló? ¿Qué hubo? Gallinita, ¿qué más? Bien, ¿qué anda haciendo? Nada, aquí haciendo vueltas. Venga, ¿me acompaña donde el médico? Uy, madre, pero me cogió con los calzones abajo. ¿Y a qué horas es? Ya. ¿Ya? Uy, no, gallinita, no se va a poder. En otra ocasión, con todo el gusto. Bueno. Oiga, ¿va a llorar o qué? De peores cosas me han pasado. ¿Sabe qué? Nos vamos después. Oiga, gallinita, me enteras. Usted sabe que conmigo cuenta para las que sea. Rubén, yo sabía que con usted podía contar. No me dé las gracias, gallinita. Más bien dígame dónde nos encontramos. Yo estoy cerca al Coco. Si quiere paso y la recojo. Eso, hágale, vea. Yo me voy a cambiar la ropa y allá nos vemos, todo bien. Listo. Oiga, ¿le debo una o yo? Lucía, amiga, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Sal, llevas mucho tiempo ahí. Sí, ya voy. Estoy bien, ya salgo, ¿sí? Apúrate. Lucía, ¿estás bien?
dime algo. Sí, me duele un poquito el estómago. Yo creo que fue la empanada esa que me comí. Lucía, tú no estarás embarazada. Ay, no, Cata, ¿cómo vas a decir eso? Ni que yo fuera la Virgen María para estar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Ay, deja de hablar bobadas, vamos, ¿sí? ¿Es posible que reine la paz en nuestros tiempos? En Rotary creemos que sí. Para ello hemos instaurado programas que funcionarán en diferentes universidades del mundo y que brindan conocimientos a las nuevas generaciones para abogar por la paz y resolver conflictos. Ha surgido un nuevo símbolo de la paz, Rotary, la humanidad en marcha. ¡Fernando! Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Y esta quién es? Señor, es la hija de doña Dolores. Posiblemente creo que vino fue a despedirse de mí. Ah, a mí se me quedó algo. Ya regreso. Bueno, señor. Fernando, no te vayas. Escúchame, por favor, ¿sí? Escúchame tú a mí. Mira, Carmen, perdóname. Perdóname por todo lo que está pasando, porque... Mira, Carmen, yo tengo que estar en ese internado agropecuario. Fernando, mira, las cosas no deben de ser así, ¿sí? En serio, yo te amo. Pues qué, Robin, gracias por acompañarme. Ah, todo bien, pero al menos gastará para la gaseosa, porque mucha demora a sumarse. ¿Pero qué? Si tenía que cambiarme la ropa. Ay, ¿cómo le diremos entonces a la Madonna criolla? Ah, no me la monte. ¡Dolores! ¡Dolores! ¡Ay, Dolores! Niña Lucía, niña Lucía, niña Lucía, niña Lucía, reaccione, ¿qué tiene? ¡Señora Marcela! ¡Auxilio, señora Marcela, ayúdeme, por favor! ¡La niña Lucía está muerta! ¿Dolores? ¿Dolores, qué le pasó a mi hija? Lucía, reaccione, reaccione, por favor. ¡Señora Marcela! Perdón, doctor. Lucía, ¿qué te pasó? Despierta, mi amor, ¿estás bien? ¡Lucía! Mi amor. Tráigame un vaso de agua, Dolores. Ay, mi amor, ya pasó. ¿Qué te pasó? Despierta. Eso. Ay, mi amor, qué susto, ven, siéntate. ¿Qué te pasó? Ya, tranquila. ¿Qué te pasó, Lucía? El agua. Dolores, llama a Aurelio. Dígale que me voy a la clínica con la niña. No, mamá, no, yo ya estoy bien. No. No, mamá, simplemente hay un bajón de azúcar ya. Ay, bajón de azúcar, Lucía, por favor, di que estuvieras pues enferma del azúcar. A ver, eso no es normal. Ay, mi amor, ya. Nos vamos para el médico. ¿Qué pasa, Lucía? No sé, señora Marcela. Lucía, ven para acá. Seguimos esta pareja. ¿Pero qué pasó aquí? Bueno, ¿tú lo requisas, por favor? Vean a estos. Ven a requisar mejor. ¿No tengo bolso? Permítame lo que lleva ahí en la pierna derecha. No, señora, gente, no tengo nada. Permítame lo que lleva en esa pierna. O se lo saco. Bueno, la estación. ¿Que yo por qué? Vamos, yo estoy ni tan la estación, amigo. Vamos. No, acompáñame a la estación. Tú también, señorita. Robin, haga algo. Ya. Siga.